me ponen en la disco, eso no me asusta. No soy el que más se escucha, pero soy de los que buscan. El sonero mayor Cándido Fabré Fabré, un artista sencillo capaz de tocar con su música la sensibilidad de todas las personas, amenizará las fiestas populares en el municipio camagüeyano Carlos Manuel de Céspedes. Este cantautor santiaguero, hijo adoptivo de Manzanillo, se caracteriza por su familiaridad, sencillez y carisma de un artista auténtico que tiene como máxima el respeto al público. Lo mismo canta en La Habana, Manzanillo, en Céspedes que en pleno escenario norteamericano, siempre dejando claro que ama a su país y defiende los ideales revolucionarios. Cándido Fabré, el sonero mayor, es el único músico que amanece con su pueblo porque compartir ese calor humano lo hace sentirse feliz y realizado al decir de sus propias palabras. Hoy no existe otro improvisador tan original. Le gusta que le presionen en el escenario para crecerse ante tales circunstancias. Este destacado sonero cubano ama el béisbol y con su banda es capaz no solo de tocar un buen son, sino también de jugar a la pelota en las distintas localidades cubanas en las que presenta su música. Lo más importante es que el pueblo lo merece todo, por eso estoy donde quiera que voy, juego a la pelota. Es el hobby mío de por vida, jugar pelota y solamente música. Cándido Fabré Fabré sigue acompañando al pueblo cubano y su revolución. Aquí hay un Dios, hay un pueblo que en mí no pierde la fe. Quieren apagar al negro, pero el negro sigue en pie. Desde Céspedes, Camagüey, Edel Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.